amigos de Gol México, hoy se realizó la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Copa Oro 2023 de la CONCACAF, en el que la selección de Honduras conoció su ubicación y a los rivales que tendrán para saber sus aspiraciones en el torneo y así poder hacer historia para estar en la lucha por el título. Los catrachos fueron ubicados en el grupo B del certamen, en el que quedaron emparejados con México, que es una de las favoritas para ser monarcas, así como Haití, y el último rival es el invitado Qatar, que fue la anfitriona de la última Copa del Mundo. La H ha tenido varios enfrentamientos con México, rival que le ha dado pelea y hasta le sabe ganarle en el Estadio Azteca. En la historia se han enfrentado en 41 ocasiones, de los cuales 25 son triunfos para el Tri. Han empatado 9 veces y 7 han sido triunfos para los centroamericanos. Con los haitianos también se registran varios juegos, pero en este caso los hondureños han sido superiores al ganar 2 encuentros y 5 son para los caribeños, mientras no ha habido empates en sus enfrentamientos directos. Todo lo contrario con el cuadro de Qatar, con el que su historia es demasiado corta. Solo han disputado 2 juegos de los cuales ambos los han ganado los asiáticos. Su primer cruce fue en el anterior Copa Oro y el último un fogueo previo al Mundial. Un resultado escandaloso, vergonzoso, lo que ayer tratábamos de evitar con nuestro análisis, pero al fin y al cabo, y aún así, salió barato. Es que el equipo aguantó el 2-0 hasta el minuto, no sé, 60 y tanto, ya después se descontroló con esas pelotas filtradas y mal parado el Motagua y le clavaron 3 goles al final para redondear el 5-0, que pues ha habido crítica hacia Motagua, como en su momento también hubo crítica hacia Olimpia, hacia el Real España, que han sido goleados en esos torneos, y lo que pasó con la selección nacional. Nos han goleado en las últimas presentaciones a nivel internacional y en algunas pues se ha suavizado porque se ganó un partido, se perdió otro, se logró en cierta medida algunos objetivos, pero la realidad es que andamos mal y hay que tratar de enmendar, corregir y buscar despegar nuevamente. Pero bien, se enfrentaba un equipo mexicano, Eduardo, y bueno, ya estaba como cantadito que nos iban a eliminar como representativo del Motagua, aunque yo pensé de que no iba a ser para tanto una goleada, ¿verdad? Bueno, ayer lo comentaba. No, antes del programa de ayer yo pensé que no iba a ser para una goleada. Ahí en esa discusión, pero ahí está. Motagua llega a cuartos de final sin ganar un partido. Ajá, pero avanzó sin ganar un de partido, ronda y eliminó el Pachuca. Por eso, pero no avanzó, no tuvo avance entonces. ¿Avance en qué? ¡Avanzó de ronda, hombre! ¡De ronda! ¡No demeritemos! El Olimpia ha tenido ciertos avances también. Cuando hablamos de avances futbolísticos, si avanzar, avanzó el o sea que lo que hizo Motagua y lo que ha hecho el Olimpia en los últimos años no sirve de nada, pues. ¿Cómo va a ser un avance que salga con 3 goles de ventaja en casa y te hacen 4? Y no lo goleaste también al Atlas, no habías eliminado, en su momento no eliminaste al equipo mexicano. Si eso es avance. ¿Ah? Ay, Dios. Y a los de la MLS, hay cierto avance, que no pretendamos ganar todas las rondas y ganarles a cada rato a los mexicanos y a los gringos, esa es otra cosa. Pero ha habido cierto avance. Tenemos que pretender. ¿Qué vamos a pretender? Quedar bien con los directivos. No, yo aquí no pretendo quedar bien con nadie. Ese es mi punto de vista. Esa es mi opinión y es respetable. Como respeto el tuyo y el de Nicole Pavón. Pero está gritando porque nosotros decimos que no hay avance. No, yo grito porque vos gritás. No, tengo voz de hombre fuerte. Siempre he sido así. Entonces, yo no miro. Vamos fuera, nos hacen 5. Va el otro con ventaja de 3 goles y le hacen 4. Va el otro sin hacer un gol, avanza a la siguiente ronda sin ganar un partido. Pero elimina al rival. A veces no es necesariamente. Bueno, el Olimpia ganó y no eliminó. Y el Motagua no ganó y eliminó. Hay una situación y que yo recuerdo que en este programa lo hemos hecho porque desde el tiempo que yo tengo de ser parte de Zona de Ataque, siempre evaluamos los partidos, no nos vamos al resultado, nos vamos al rendimiento de los equipos. Y en el rendimiento que hemos visto ha sido muy bajo. Entonces no podemos estar hablando aquí del resultado de la llave de Motagua Pachuca. Vimos que también Pachuca perdonó en varias ocasiones a Motagua. Que ha venido obteniendo a nivel eliminatorio, en las Copas Oro anterior, también con los partidos de fogueo, en fin, todo lo que ha venido arrastrando con malos resultados. La selección de Honduras vienen a repercutir y vienen a golpearnos en este sorteo. Al fin y al cabo creo que no fue ni tan buen sorteo, ni tan buen grupo, ni tan mal grupo. Porque imagínense, Honduras, en el bombo 2 estaba Panamá, Jamaica. ¿Y cuál era el otro que estaba? Panamá, Jamaica, El Salvador. El Salvador y Nicaragua. Nicaragua creo que estaba. Y nos tocó
a Guatemala. Y nos tocó la selección, primero nos tocó México, ¿vale? del bombo A. Y nos toca del bombo B, ¿quién fue que nos tocó el bombo B? Haití. Y del bombo último, Qatar. Creo que de los, si hablamos de bombos, creo que Qatar sí es fuerte de ese bombo. Del bombo B, Haití, yo hubiera preferido Haití que a Panamá y a Jamaica. Y del bombo A, pues México, creo que en este momento está en un tercer nivel actual. O sea, el nivel, el rendimiento actual de los que están en el bombo A, Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica. Creo que está en un tercer escalón México, en un cuarto escalón está Costa Rica. Y los más poderosos en este momento, en la actualidad, son Estados Unidos y Canadá. Entonces siento de que fue un sorteo, un grupo pues mediano para mí. Porque algunos lo están considerando como el grupo de la muerte y yo no lo veo así. No sé vos, Eduardo, cómo lo valorás el grupo. E igual Nicole Pavón. Nicole, me escucho. Bueno, yo realmente analizando un poco sobre los rivales, Haití y también Qatar, y viendo lo que es México, que es como que habitualmente lo vemos que es uno de los grandes candidatos para hacer esta Copa Oro, independientemente del momento que viva, pero sabemos que tiene jugadores que logren competir. Para mí, yo sí creo que es el grupo más complicado de lo que de esos cuatro, porque por lo menos vemos que en el grupo de Costa Rica, Panamá, El Salvador, tiene la posibilidad de que haya un rival de un escalón cuarto más abajo de la competencia que le pueda hacer Panamá e incluso El Salvador a la selección de Costa Rica, y también lo de Canadá, que se va a enfrentar a una selección de Guatemala, que si bien es cierto, asistió recientemente a la Liga A de la Liga de Naciones, yo tampoco lo veo que vaya a ser una pequeñita gran escala de esto. Yo no creo que avance en la siguiente ronda. Si ya hay el grupo de Honduras, yo sí veo una competencia más seria por ese segundo lugar, porque Qatar ya estuvo en una Copa Oro, ya sabemos que goló, porque Haití, independientemente de todo el sistema económico que vive este país, pero sabemos que es uno de los rivales que se le complican a Honduras por la fuerza física, porque de repente el fútbol y la fuerza de los jugadores es un poco similar a lo que tiene Panamá. Entonces por ello, por esa evaluación, creo que es el grupo más complicado que le pudo tocar a Honduras. Cuando tenés una selección para competir, cuando has preparado un equipo para llegar a buscar una meta, un objetivo, pues los grupos son llamados de la muerte por la prensa, por historia y no por la realidad, o la actualidad, más para ser más preciso, la actualidad. Marmi califica que está en tercer lugar México. Bueno, tercer lugar México. En la actualidad por rendimiento. En la actualidad por rendimiento, y nosotros estamos en el octavo lugar. Y creo que así está todavía las posiciones. Futbolísticamente. En el octavo lugar, no, estamos más abajo. Bueno, entonces, porque imagínate, en el bombo A hay 4, en el bombo B hay 4, ya hay 8, y Honduras está en el bombo C. Bueno, entonces, y en el ranking estamos más abajo del noveno lugar, del octavo lugar. Está por encima Haití, está por encima México, está por encima Qatar y Honduras. Podría ser, quizás sí, ¿verdad? Pero la realidad es, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que has preparado para competir? Porque si vas a competir, es que te has preparado. ¿Cuánto falta para la Copa Oro? 2-3 meses. Bueno, ¿cuándo es la Copa Oro, Nicole? Junio. ¿Y sí, de junio? De junio al 10. Bueno, abril, mayo, junio, 2 meses. Dos meses para prepararte. Sí, pero dos meses calendario. Sí. Pero no tenés 2 meses de. Para trabajo. Trabajar, no. Ahora, 2 meses. Ahora, tiempo de entrenamiento es distinto, ¿no? Al mes calendario. Al tiempo calendario. 2 meses calendario, porque hoy estamos en fecha 14. ¿Sabes? Sí. 2 meses, 2 días. Y el 16 de julio. ¿No? Ya estamos hablando de que 2 meses. Fecha calendario, pero no para trabajar. Entonces, yo no miro posibilidades de una clasificación a la siguiente ronda. Miro más a un México, a un Qatar, y en tercer plano puede sorprender a Haití para buscar el segundo lugar. Sí, que clasifican dos por grupo. El segundo cupo. Así lo miro. Porque no nos hemos preparado. No hemos tenido el mejor. Es que yo hablaba que México está en un tercer escalón en rendimiento, porque en la historia es el más grande, ¿va? Pero actualmente está por debajo de Estados Unidos, que es el campeón de este Copa Oro, de la National League también, y Canadá, que es el equipo de moda, te ganó el eliminatorio anterior. Pero de momento, entonces, ellos no se enfrentan. No, pero permíteme, pero México entonces, o sea, no, ¿vos a quién hubieras preferido? Bueno, ¿a quién hubieras preferido enfrentar? ¿A Estados Unidos, Canadá o México? A ver. Cualquiera es
superior que yo veo más fuerte a Estados Unidos y a Canadá que a México en este momento. Pero México es México, obviamente, hay que darle todo el respeto debido. Está entonces, por encima de Honduras, obviamente. ¿Está México ahora arriba, es el número uno del grupo? Claro que sí. ¿Está bien posicionado? No, es que es el favorito para ganar el grupo. ¿Quién podés colocar de segundo en el grupo? Es que es incierto lo de Qatar, Eduardo. Yo sé que hay un antecedente, le ganó en la anterior Copa Oro a Honduras. Recordemos que Honduras le había ganado a Panamá y a Granada, y ese fue el partido por el cual se buscó el ganador del grupo. Por eso Honduras después tuvo que enfrentar a México y fuimos goleados 3-0. Pero Qatar es una incertidumbre después del Mundial. Y el otro rival es Haití, que Haití viene a ser una buena National League. Ha tenido avances. Mira, Haití está en como esas elecciones de Guatemala, que han tenido cierto avance, lugar, ostensiblemente. No, estamos, yo miro en cuarto lugar, Honduras. Compañeros. Adelante, Nicole. Adelante. ¿Qué pasó, Nicole? ¿Bien? No sé si me escuchan. Sí, adelante. Bueno. Si tienes que contratar. Yendo desde el 2015 para acá. Le ha costado clasificar a las segundas rondas. En la edición anterior avanzamos, por lo menos. E inclusive, no ha podido sacar resultados que en el presupuesto estaban para poder ganarlos. Ha venido en retroceso. Yo recuerdo que antes Honduras llegaba a las semifinales y a los cuartos de final con facilidad. Entonces estamos viviendo otro momento porque Honduras ha venido decayendo en todos los estamentos, en todas las plataformas, en todos los torneos, a nivel de selecciones, con la eliminatoria, con las Copas Oro, ahora en la National League. O sea, en los partidos de fogueo no vemos una. Por obvias razones, Honduras no te vende ilusiones. ¿Ah? Distinto a Haití, México es México. Y Qatar, pues, es un equipo desconocido que se supone que es más que Honduras por el antecedente anterior, ¿verdad? Entonces, pero yo, con eso del grupo de la muerte, hay otro... Ahora, Nicole. Esos son calificativos para vender, para crear alguna expectativa. Bueno, pues, el grupo más fuerte, ¿verdad? Este no es el grupo más fuerte. Otro término, no es el grupo más fuerte. Si estás bien preparado, le vas a ganar al rival que tengas. Si has trabajado para ganar la competencia, si has trabajado para... Pero ahorita no estamos para eso. Bueno, entonces... Falta mucho para que le pueda ganar Estados Unidos a Canadá. Regresamos, Nicole, a programas anteriores. A comentarios anteriores. ¿Cuál debe ser el objetivo de la Copa Oro para Honduras? Aprovechar el tiempo que va a estar junto el grupo para el objetivo siguiente, que es la eliminatoria al Mundial de Estados Unidos y México. Este es el escenario que el técnico debe de aprovechar para ir formando un equipo. Y no que voy a llevar esto a la Copa Oro y después voy a llevar otros 20. Desarmo esta que jugó la Copa Oro y vengo con otro jugador. No hay avance. Sí. Ahí no hay avance. Como intentar cohesionar un equipo, un grupo. Porque hoy está bien este, lo llevo. Y lo miro a la selección, no me rinde. Este anda mal, lo llevo a la selección, rindió. No hay una idea, y si no hay objetivos tampoco vamos a poder sacar un provecho, porque repito, el que piense que vamos a ganar la Copa Oro está más perdido. No, es que vos te elevas los estándares, Eduardo. Claro. Mira, cuando hablamos de equipo, elevas el estándar de que no estamos para campeones, El objetivo nuestro, para mí, si a mí me tocara decidir en la federación o como técnico, no. ¿Cuántos días voy a tener la Copa Oro? ¿Un mes? Si aprovecho. Voy a tener, cuando termine el torneo de equipo.